Hello, how are you? Hello. Good evening. Good evening. How are you? I'm fine. Excellent. Okay. Before we begin, any questions for the platform Unit 3? Any questions in the exam? In section A, B, C, D, E? Hi, teacher. I have a question. Okay, Sara, what is the question? And the exam. Okay, in the exam. La nota en Good evening. donde me la da, yo no logré verlo. O sea, Sara, lo Sara. completé, Ajá. pero en ningún lado me dio como la nota. En el examen no te dio la nota. Hay una parte. Ajá, lo completé. Ajá. Y O quizás no lo vi, o es como en los knowledge chat, que en la parte de abajo aparecen los puntos. sí aparece, pero no sé si te aparece una parte que dice progreso. Quiero ver. Ahorita veo, teacher. Progreso, Progreso pero o ¿en qué nota. parte? En la parte de arriba, pero déjeme ver, tal vez alguien más. ¿Alguien ha confirmado sus notas? ¿Alguien le puede ayudar a la compañera? ¿Dónde es que van ustedes específicamente para ver sus notas? Progreso. Hello, teacher. Buenas noches. Ahí, buenas noches. Alberto, ¿puedes indicarle nuevamente a ella dónde es? Sí, al inicio aparece curso, discusión y progreso. Progreso. Seleccionas ahí En la progreso. parte, y ya te aparece todas las secciones que están completas con el porcentaje que has ganado de cada una de las secciones. Y en la sección 3 te incorpora el porcentaje de la sección y de la evaluación intermedia. Ah, ya entendí. Ah, sí, en la sección 3, donde dice What do you do? Por ejemplo, en mi caso dice 100, 100 sobre 100, el score Midterm 25 sobre y es 25 y la todo eso. evaluación media. Ahí. Ah, Sí. entonces sí, 100%, en ese caso. Ahí está, ah, vaya. Ah, paja, ya que Al inicio, avisa que pero. se había sacado un 100. Sí, No, pero. no, pues sí, Ok. eso. Ok, ya entendimos, Sara, ya entendimos. ¿Qué tal eso si era mentira? I understand. I understand. Good night, Ok, teacher. good night. Ah, Miguel, Okay, thank una you. consulta. ¿cómo era, Miguel? Una consulta. Fíjese de que yo ya completé lo que son hasta la sección 3, incluido lo que es el examen. Eso lo hice el día de ayer. Me llama la atención y le quería trasladar esto. No sé si será error de la plataforma o qué, ¿verdad? Este día recibí un mensaje de una señorita de allá de inglés corporativo, donde me incitaba y me mencionaba que yo tenía retraso y si necesitaba algún apoyo. No sé si habrá alguna desfase en la actualización, porque sí reconozco que he estado ingresando algunas clases por problemas de la máquina, solamente como estar a la escucha, y he trabajado poco a poco lo que son las secciones de trabajo, y posteriormente, pues el día de ayer ya logré ponerme al día, por decir así, con lo que es el question, ¿verdad? Tal vez Pero no sé si lo que habrá. mencionó Alberto. A mí me pasó lo mismo también ayer. Pero tal Ajá. vez lo que Me menciona. llamaba la atención por el tema de que se pueda tomar como irresponsabilidad o como que uno no le ha tomado importancia a lo que es las clases, ¿verdad? Porque sí, pues ya está completado hasta donde deberíamos de haber completado el día ahora, ¿verdad? Okay. Que es la unidad No. 3. Pero hoy en la mañana se actualizó. Yo lo revisé temprano en la mañana porque a mí me pasó lo mismo. ¿Y cuándo recibiste el mensaje, Miguel? El día de ahora. Todavía hoy, pero ya lo Hoy. vi, y ayer ya lo habías completado. El día de, para serle honesto, lo completé el día de ayer hasta las 12 de la noche, porque sí dediqué un poco de tiempo para completar lo pendiente. Admito, lo tenía pendiente, ¿verdad? Pero a nivel de ejercicios lo completamos el día de ayer, pero hoy como tipo
10, 11 de la mañana me cayó el mensaje. Le marqué a la persona, pero en realidad no recibí respuesta de la llamada. Pero sin embargo, pues yo asumo, o como dicen, ¿verdad?, las letras chiquitas de los contratos, hacer caso omiso del mensaje. Pero sí, si tal vez. Le transmito por cualquier inconveniente. Okay. Gracias, esa era mi intervención. Sí, no, no hay problema, Miguel. Como puede mencionar el compañero. Con respecto a ese comentario, de igual manera me dejó un poco confundido el día de ayer que recibí un mensaje igual por WhatsApp, donde yo estaba como que no había hecho los ejercicios en la plataforma, y yo la unidad 3 la completé la semana pasada, entonces no sé, me dejó como que me perdí, ¿verdad? Ok, perfecto. Lo que había mencionado Alberto, ustedes lo más importante es cuando revisan, ¿cómo se llamaba la sección? Progress, ¿verdad, Alberto? Progress. Sí. Ok, en la sección de Progress, si ahí aparece que está completado, entonces solo fue un desfase entre el sistema recibiéndolo y el correo que estaba escrito automáticamente para mandarlo. Lo importante es que a veces uno completa los ejercicios, pero por algún motivo, digamos que el sistema no ingresó su nota. Entonces, ahí en el progress es donde uno tiene que ir verificando que sí, efectivamente completó eso. Entonces, digamos que Roberto, vos hiciste todo, pero ni te fijaste en un ejercicio que te saltaste, ahí va a aparecer en el sistema como que si no has trabajado en eso, y puede ser por eso. Entonces, el día de mañana o hoy en la noche, si tienen oportunidad, solo revisen progress. Si aparece todo terminado, no hay ningún problema. Entonces, solo fue desfase del sistema, de la actualización entre uno y la otra. Pero si aparece un ejercicio que no está, esa es la respuesta. Pero si no, no se preocupe, porque lo importante es que en la parte de progress vean la nota y vean que está terminado todas las actividades, que sería la unidad 3 hasta el día de, o sea, completada la unidad 3 hasta el día de hoy. Si no lo han tenido completado hasta la unidad 3, probablemente van a recibir un correo que necesitan actualizarse. Okay. No sé si hubo otra pregunta o algo sobre los exámenes o el finalidad de la unidad 3. Okay, perfect. Then let's begin. Today we are looking at fruits and vegetables and food. Okay, today is the topic is food. ¿Qué es food? Comida. Alimentos. Okay. Okay, alimentos. Very good. Okay, perfect. Entonces, vamos a ver el tema. Voy a compartir con ustedes en el grupo de WhatsApp 2 y también aquí la pantalla para los que pueden ver qué es food, the food pyramid. Muchos de nosotros nos acordamos de esto desde nuestros años en bachillerato, que nos obligaron a aprender qué era saludable y no saludable. Okay. Que era la pirámide de comida. The food pyramid. Okay. No sé si lo logran ver aquí, pero igual lo mandé a WhatsApp. Tenemos fat, oil, sugar. Okay. Meat and other proteins. Dairy. Dairy es la sección de lácteos. Entonces, cuando vas al súper y quieres queso, crema, leche, cualquiera de esas cosas, yogurt, vas a la sección de dairy. Eso lo significa. Dairy significa que ahí va a estar todos los productos lácteos. Dairy. Okay. Después tenemos fruits, vegetables, okay. Grains, okay. Que son todas las cosas como los granos. Okay. Vamos a ver. Fat, oil, and sugar. ¿Entienden qué es fat, oil, and sugar? Oil and sugar es aceite y azúcar. Okay. Correcto. Aceite y azúcar. Okay. Fat, igual lo referimos grasa. Ajá. Muy bien. Después tenemos meat and other protein. It's okay? Meat and other protein? Carne y otras proteínas. Carne y otras proteínas.
Excellent, excellent. Fruit? Teacher. Yes. But en esta ocasión, porque se refiere a alimento, pero si se ocupa fat en otra cosa o en otro que no es alimento, significa, tiene otro significado, ¿verdad? Es similar a gordo, pero nosotros decimos como grasa. Uh-huh. Entonces, cuando comes un pedazo de carne, tiene mucha grasa. En inglés va a decir, el pedazo de carne tiene mucho fat. Porque no es aceite, es la grasa. En este caso, esa grasa es fat. Esa gordura. Sí, exacto. Perfect. Then we have fruits, vegetables. Fruits, vegetables. Grains. Ok. Aparte de los que están aquí o los que están en su WhatsApp, ¿cuáles otras comida conocen? What other food do you know? Fruit, vegetable, meat, drink, what other? Water. Repeat. Hamburger. Hamburger. Mm-hmm. Eggplants. Eggplants, wow, ¿qué es eggplants? Ayúdalo, compañeros. Oh, eggplants, berenjena. No sé. Berenjena, ¿a alguien le gusta? Sí, berenjena, ok. Mushroom. Mushroom. Berenjena. ¿Qué era mushroom? ¿Cómo se escribe berenjena? Hongos. Muy bien, hongos. Uh-huh. ¿Alguien le puede escribir a Jorge berenjena? Cuando estoy compartiendo no puedo usar el chat, no me da esa opción. En el chat del sistema. Ajá. Okay. Mushrooms, yo escuché a alguien mushroom que no sé si todos escucharon que eran mushrooms, eran los hongos. Algo bien típico. Y el maíz, ¿cómo se llama en inglés? Eso lo comemos. Corn. Excelente. Excelente. Corn. Pineapple. Uh-huh. Blueberries. Excellent. Uh-huh. Coconuts. ¿Qué era blueberries? Los arándanos. Okay. Strawberry. Strawberries. Muy bien. Uh-huh. Son ricas. Okay. Muy bien. Watermelon. ¿Zuli? Watermelon. Ajá, excelente. Zuli, ¿qué es eso? Apple juice. Es melón. Apple. No. Watermelon y sandía. Es sandía. Sorry. No, it's okay. Solo melon, solo la palabra melon es melón. Watermelon es la sandía. Uh-huh. Okay, perfect. ¿Y para qué estamos viendo todo esto? Porque hoy vamos a usar algunas frases. Por ejemplo, I like. Okay. I don't like. Para describir lo de uno mismo. Para otra persona, para él o ella, sería he o she likes. Acuérdense la S, porque estamos hablando de tercera persona. O she o he, en el caso de negativo, es doesn't, pero el verbo es normal. Doesn't like. Okay. So, por ejemplo, yo digo, I like pizza, I like mushrooms, I like watermelon. O, en el caso mío, I don't like eggplants. Okay. Si estoy hablando de Roberto, he likes eggplants. Okay. Si estoy hablando de Sara, she doesn't like pizzas. ¿Y cómo hacemos la pregunta? Okay. La pregunta es, vamos a ponerlo aquí, general. Lo voy a poner. Okay. Para que esté claro. What, la palabra, do you like? En el caso que estamos viendo ahorita es, what food do you like? ¿Verdad? No hay problema con ese. Pero podemos ser más específico. Podemos decir, what fruit do you like? Okay. Podemos pedir, ¿qué bebida? What drink do you like?
y así pueden ir con todos los otros que están en la categoría del pirámide. What meat do you like? What dairy do you like? What drinks do you like? Y así, what vegetables, como dije Jorge. What vegetables do you like? What grain. What grain do you like? Igual, si quieres saber qué no le gusta, vamos a poner qué auxiliar le ponemos. ¿Qué creen que vamos a poner? Pero en pregunta, ¿qué vamos a poner? ¿Cómo lo vamos a hacer para negativo? Negativo. ¿Para de segunda persona? Para primera persona. Si yo te digo qué fruta no te gusta, ¿cómo sería en inglés? I don't like. No, no, no la respuesta, la pregunta. ¿Cómo hacemos la pregunta? What do you like? Do you like? Fruit. Casi, casi. Romeo, ¿cómo pensabas? Are you like fruit? What fruit you don't like? Casi, casi, Marielos. Pero es, what fruit don't you like? Una pregunta en como negativa. Ajá. Como cuando preguntas qué fruta no te gusta, qué bebida no te gusta. Una pregunta en negativo. Sí, sí, sí. Ok. What don't you Si fuera positivo, what fruit do you like? Correct, George, correct. Entonces, el auxiliar solo le ponemos el not, ¿verdad? Si estamos hablando de él o ella, lo mismo vamos a hacer, ¿verdad? What food does she like? ¿Ok? Vamos a ponerlo aquí para que no nos vayamos a confundir. Para él o ella, what food does she like? Si es negativo, vamos a poner what food, ¿ok? Doesn't, ¿ok? He like. Perdón, mi mamá me dio dos. Ahora, ¿por qué estamos viendo estos? Porque estas cosas lo vamos a practicar con nuestro vocabulario que tenemos ahí. O si pueden un poquito más, excelente. Si pueden otra fruta, verduras o comida. Pero lo vamos a hacer un ejemplo aquí ahorita. Para eso necesito dos voluntarios. Vaya, Roberto, que ya quitó el mute de su micrófono, y Romeo también, que quitó el mute de su micrófono. Excelente. Ok. All right. Jonathan, en la siguiente. Ya casi. Ok. Vaya. Roberto, what fruit do you like? Like apple. ¿Repetí la respuesta? I like apple. Casi. Muy bien, lo dijiste bien la primera, pero la segunda lo cambiaste. I like apples, porque es general, no es una manzana que te gusta, te gustan manzanas. I like apples. Okay. No es I like apples. No. I like apples. Exacto. I like apples. Siempre en plural, porque estás hablando en general. I like apples. Ahora le voy a preguntar a Romeo. Romeo, what fruit does Roberto like? What food does he like? What fruit? No. What fruit does Roberto like? Roberto like pineapple. Apple. Mm-hmm. Muy bien, muy bien. No el pine, pero el apple sí, eso sí. Ajá. Solo tenés que acordarte lo que mencionamos, que tenés que poner la S fuerte. He likes. Uh-huh. Okay. Like apple. Okay. Jonathan, yo vi que Jonathan quería ser voluntario ahí temprano. Yes. Okay. Ok, Jonathan, y veo que Tom también está poniendo dedo bueno. Ok, Tom y Jonathan, vamos a otros ejemplos. Ahora los negativos, para que veamos cómo va a ser el negativo. Jonathan, what vegetable don't you like?
Repeat again, please. Of course. Pero no lo voy a repetir yo, sino que Tam. Tam, repetirle a Jonathan cómo era la pregunta. Repeat, please. Yo también. Ok, no. Joel estuvo poniendo atención. Joel, ¿cómo era la pregunta, Neg? Solo me acuerdo que dijo. Me llega a todos. Okay. Decibel dump light. Yes. Alguien lo escuché. Le escuché a alguien ahorita. What vegetables don't you like? Mm-hmm. What vegetables don't you like? Jonathan? Es que no entiendo la palabra vegetables. Ah, eso. Excelente. No hay problema. Vegetables. Jorge, ¿qué era vegetables? Vegetales. Excelente. Ah, okay. I don't like zanahoria. Alguien ayúdele. Carrots. Excellent. Carrot. I don't like zanahoria. Carrots. Muy bien. Gracias, Jonathan. Ah, exacto. Okay. Ahora, Tam. What vegetables doesn't, fíjense que estoy usando doesn't porque estoy hablando de Jonathan. What vegetables doesn't Jonathan like? He doesn't. Carrot. Casi, solo que no usamos la palabra vegetables. Oh, okay. Una vez más. He doesn't like carrot. Doesn't. Okay. Entonces ya vieron cómo vamos a hacer. Vamos a decir nuestros grupos. Vamos a practicar positivo, negativo. Vamos a mezclarlo. No tiene que ser solo comida. Puede ser fruta, puede ser bebidas, puede ser vegetales, puede ser cualquier cosa. Ahí está ahorita en el chat. El que no sabe, copiarlo y notarlo en una parte de la compu o en un cuaderno para que no se le vaya a perder. ¿Cómo hacemos las preguntas? Ok. Tenemos positivo y negativo. El positivo es do you, el negativo don't you. Si es para otra persona, does she o does he. Y negativo es doesn't he, doesn't she. Okay. No sé, ¿estamos listos? Ready? Yeah, okay. I'm ready. Para los que no lo tienen, excelente. Ya un compañero, ya vi. Ya lo puso ahí. Ah, Jonathan fue, lo puso en el grupo de WhatsApp para que los que no tienen cómo anotarlo rapidito, ya está. Ok. All right. Let's practice. Roberto, te llegó la invitación. Cualquiera, si gusta pregunto yo. What food do you like? Repeat the question, please. Sí. What food do you like? Okay, correct. ¿A quién le estás preguntando? Vamos a ver. A ver, a Jonathan. Okay. My favorite.
Dale, dale. My favorite food is spaghetti. Okay, okay. Vladi, pregúntale a Manuel sobre Jonathan. Manuel, what food no, ahí sí, no, no sé. Casi, casi lo hiciste correcto, sí. Casi. Solo era la última palabra. Sí, es what food does Jonathan like. Correct, correct. Ahora vamos a ver Manuel. Ok, Manuel. Yeah, she like. Casi. Casi, yo no sé. Yo pensé que Jonathan era macho, pero vos lo conocés más. No, claro, no sé. Que lo soy. Claro, no sé. Que lo soy. No es necesario conocernos para ahí está, ahí para está. Estar claro ahí que lo soy. Ajá. Sí, todo bien, menos el she, era el he. He likes. Sí, he likes spaghetti, ¿eh? Ajá, correct, correct. Y eso es lo que quieren hacer. Van a intentar las diferentes personas, no solo la primera persona, sino que la tercera. No solo food, sino que fruit, drink, vegetables. Ahí lo pueden mezclar. Algunas veces preguntan lo que le gusta, otro lo que no le gusta. Y la idea es agarrar la fluidez. Primero es la práctica de cómo se contesta y se pregunta y después hacerlo más rápido. ¿Ok? Teacher, yes, una pregunta. Uh-huh. ¿Por qué era he y no o al revés? Ah, que, ¿cuál es la diferencia de he y she? She es para ella y he es para él. Para él, ah, ok. Uh-huh. Uh-huh. Okay. He es él y she es ella. Ok. Ok. Perfecto. Bueno, now, ahora ahora ustedes dos, Otoniel y Joel, lo de Albert. Pero es que no escuché qué es lo que no le gusta. I don't like coffee. No, pregúntale, pregúntale, Joel. Si no escuchaste, pregúntale. Practicalo, pregúntale qué es lo que no le gusta. One don't drink you like. Casi. El drink y don't cambian de posición. Inténtalo una vez más. What drink don't you like? Exacto, exacto. Okay. I don't like coffee. Pues, he doesn't like coffee. Excellent, excellent. Y así quiere. What drink doesn't he like sería la pregunta. Sin la S al final de likes. What drink does it he like? What drink doesn't he like? Correcto. Okay, very good. Very good. Okay, si usa el Joel te voy a preguntar ya. Dale, puedes preguntar. What drink doesn't he like? I don't like it. She doesn't like cebada. Ajá, cebada. She like. She doesn't Dice like cebada. Es, aquí ¿cómo? Estamos hablando en náhuatl, cebada, horchata. Así inglés, es. No en inglés. No, así es, porque lo mismo que en español, ¿cómo se dice soda? Soda. Soda. Exacto, es lo mismo. Así son las bebidas, soda. ¿Cómo se dice Coca-Cola en español? Teacher, y limonada. Ese fue. ¿Cómo se dice limonada? Limonada. Ahí está. Es la segunda imagen en el WhatsApp que mandé. ¿Alguien sabe? Ahí está. Ahí aparece. ¿Cómo se dice limonada? Ahí dice limonada. Exacto. Lemonade. Ahí está. Exacto. Pero refresco de limonada. No. Es que no hay refresco. Es limonada. Lemonade. Y si yo digo, I don't drink carao.
I don't drink. A nadie le gusta el carajo. Carajo. No, al carajo. Carajo. Oh, carajo, teacher. Carajo, teacher. Ah, carajo. Okay, carajo, I don't. No. Correct. Leche, I don't drink carajo or I don't like. Mm-hmm. I drink like michelada. Casi, pero solo un verbo. No uses dos verbos. I drink michelada. Exacto. Lo mismo, la otra está correcta. Lo que no está correcto es usar... Es llevar los dos. I like drink. Estamos usando dos verbos ahí. Exacto, eso está incorrecto. I like drink. Está. I like michelada. I drink michelada. Ah, ok, ok. Ajá. La idea es de que solo puede ser una acción a la vez, no las dos. Ok, teacher. Uh-huh. Good. Thanks, teacher. You're welcome. I don't like broccoli. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice espagueti? Sí, espagueti. Correct. Espagueti. Espagueti. I don't like spaghetti. Okay, todos se pusieron bien silenciosos. ¿Qué pasó? ¿Quién está haciendo las preguntas? Todos. Excelente. Vale, todos. ¿Quién sigue el siguiente? Entonces, vamos. What vegetable don't you like? Okay. ¿A quién le estás preguntando, Marielos? Arturo. Arturo, okay. Arturo. Repeat, please, que no te logro escuchar. What vegetable don't you like? Uf. I don't like it. Avocado. Así se dice aguacate, ¿verdad? Sí, así se dice. Avocado. Ah, okay. Okay. I don't like avocado. Wax ring. Do she like? No, pero casi. Marielos, pregúntale a Julie sobre Arturo. De la, lo what que... vegetable? Uh-huh. Okay. What vegetable doesn't he like? Okay, correct. I don't. He like, ¿cómo se dice aguacate? Avocado. Avocado. Más o menos, Julie, pero... I don't. Pero, no es lo que a ti no te gusta, sino lo que a Jonathan no... He don't like avocado. Casi, porque el don't es para I. Vos decís, I don't. He doesn't like avocado. Correct. Correct. He doesn't like avocado. Okay. Excellent. Y eso es lo que quieren seguir haciendo, practicando no solo primera persona, sino que tercera persona. Entonces, María le preguntas a Arturo y después a Julie sobre Arturo. Después, así, Arturo le preguntas a Julie y después le preguntas a Mariela sobre Julie. Y así. ¿Ok? Okay. Great. Okay. What do... come on. What do you like? Okay. What fish do you like? What fish? I like fish.
Boca colorada. ¿Cómo se dice boca colorada? Me parece como Jorge dice, red mouth, pero no, tiene que haber otra palabra. Hey, red neck. Ajá. La verdad. Hey, teacher, voy a teacher, y nosotros allí hablando y hablando y sin saber que estábamos allí con el oído del teacher. Ajá. Sí, creo que sería red fish. Red fish. Uh-huh. Red fish. Uh-huh. Okay. What cheese do you like? What cheese do you like? What cheese do you like? Petacones, cheddar, American. Cheese blues. Ajá, blue cheese, blue cheese. I like cheese blues. Blue cheese. Blue cheese. Blue cheese. Siempre acuérdense, específico, después general. Ah, ok. Ok, what cheese don't you use al final? Strawberry. Mm-hmm. I think teacher. Teacher. Yes. Este, para decir... How do you say... Alcohólicas. Normalmente, drinks. Pero específicamente, alcoholic drinks. Ajá. Porque siempre lo específico y después lo general. Alcoholic, bless you. Drink. Alcoholic drinks. Thank you. Uh-huh. Ok. ¿Cuál era la otra pregunta? Y la otra es que si uno dice, ajá, a mí me gusta el fresco de tamarindo, fresco de horchata, fresco de jamaica, de mora, etcétera. Uh-huh. ¿Cuál es el significado de refresco? Solo es, por ejemplo, tamarindo drink o tamarindo refreshment. Normalmente no se usa el refresco, pero solo es la palabra drink. Cualquiera con drink o refreshment. Uh-huh. Hi, teacher. Hello. Okay. Any questions? Some questions, teacher. Yes, I have one question. Okay, Jonathan. How do you pronunciation? Idiomas. Languages. In English. Languages. Teacher, ¿cómo se dice camarones? The what, Sully? ¿Cómo se dice camarones en inglés? Shrimp. Una shrimp. P más fuerte. ¿Camarones? Fuerte, más fuerte la P. Shrimp. No shra. Shrimp. Shrimp. Yes, Lily. Shrimp. Shrimp. Mm-hmm. Shrimp. Okay. Thank you. You're welcome. Mariscos. Seafood. 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 Mm-hmm. Joel, repeat. Seafood. Yes, correct. Correct, Lily. Seafood. Teacher, ¿y ese camarón me lo puede pronunciar otra vez y decirme cómo me lo prendo? Yo siempre que iba a prendérmelo y no puedo. Oh, okay. Shrimp. 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 Shrimp.
Shrimp. Shrimp. Shrimp. Shrimp. Al final, los labios hacen el p, p, shrimp. 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 No te, no, si, si solo terminan con shrimp, shrimp. Está mal. Shrimp. Tiene que salir la, el sonido del aire. P, porque si solo se queda con la M, es como mmm. Shrimp. Y le va a sonar shrimp. Como shrimp. 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 Sí, bueno. Shrimp. 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 Pero, ¿verdad, teacher? Que al decir camarones se dice diferente, ¿verdad? He escuchado que lo dicen prawns, algo así. También, hay, los británicos muchas veces usan la palabra prawns, que es para camarones, también, prawns. Las dos son correctas. Los dos son correctos. Creo que técnicamente prawns son otra especie de shrimp. Langosta, teacher. Lobster. 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 Teacher. Sí. Técnicamente, los, o sea, nosotros lo vemos lo mismo, los camarones y los prawns, pero físicamente son, tiene que ver con las pinzas y las piernas, pero el sabor es lo mismo. O sea, son, son diferentes animales. Sí, son diferentes animales. Pero muchas veces cuando la gente se refiere a un camarón, también dice prawns, pero técnicamente son diferentes animales. Uno es un shrimp y otro es un prawn, aunque el sabor es lo mismo. Okay. Teacher. Yes, Joel. What do you say anona in English? Nona. Only nona. Anona. Nona. Anona. Yes, anona. How do you say, oh, perdón, how do you say anona? Oh. No, no, así es, Joel, anona. No, 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 que estaba corrigiendo la nona, o sea, sino que así se dice. Teacher, ¿cómo se dice lo mismo en inglés? The same, the same. The same. En general, todas las frutas que son subtropical o tropical, es el mismo nombre, porque acuérdense que los europeos no tenían esas frutas. Entonces, ellos adaptaron nuestros nombres. Mango, mango, avocado, avocado. O sea, lo que tal vez suena un poquito diferente es la pronunciación por las vocales del A o del O, pero son las mismas cosas. Mango. Vos vas a los Estados Unidos y ¿qué vas a pedir? Una horchata. Como los gringos no tienen eso, es subtropical o tropical, ellos piden una horchata. Y ya saben lo que significa. Horchata. Horchata, yes. Horchata. Así dicen. Hay 2 tacos and 1 horchata. O sea, como quien dice que al fin y al cabo se tienen que adaptar al... al país. Al idioma. Sí, al país de donde se cultivó. Ahí es donde quedaron. Teacher, teacher, o sea que, how do you say guinda in English? Guinda. Guinda, creo que guinda sí es diferente, porque creo que eso sí tenía. Guindo, no sé si es guindo, guinda, ya te digo. Cherry, pero no es lo mismo. Es que ellos no tienen ese mismo guinda. Así sí, la conozco yo aquí. La guinda. Déjame ver. Te la voy a enseñar ahorita. Me decís si es esta. ¿Y qué guinda? Una cosa ácida. Es que la diferencia es que... Te la voy a enseñar primero, Joel, antes de contestarte. Ok. Me decís si es esto, lo que a qué te estás refiriendo. Me parece, pero es verde. Entonces son diferentes. Por eso preguntaba, porque hay gente que le dice hay gente que le dice guindas, pero en realidad son cerezas. Cereza, no, pero no, no es esa, es otro tipo. Las guindas son tipo. Como los nances, pero son como los nances. No, arriba. Esta. Arriba su mano derecha. Arriba, mano derecha. Arriba, derecha, más a derecha. La esquina. Más derecha.
Esta. El último. No, esa. Esta. Esa. Esta. Es. Esa ah, es. Okay. Son esa como es, nances, cabal. Pero amargos. Ah, pero bien rico. No, pero cuando están maduras son bien dulcitas. Ok. Okay. Nunca las he visto maduras. Sí, no, ese sí. Ay, no, no sabe. No. Chiste madura. Ok. Ahí sí no sé, Joel. Guinda. Sí. Es, entonces, que... entonces, digamos que como es una fruta no conocida, ellos es... tendrían, ellos respetan como el nombre. Exacto, exacto. Uh-huh. De origen tropical. Sí, exacto. Por ejemplo, pedís jocotes, van a ser jocotes. Pedís avocado, va a ser avocado. Pedís mango, va a ser mango. Banana. Pedís banana, va a ser banana. Pedís... Pero nosotros lo conocemos como guineo. También, ajá. Pero es por la especie. Porque, por ejemplo, los gringos, el plátano lo conoce como plantain. Ah. Ah, entonces solo, a veces solo son las variedades que ellos tienen una pero no el otro. Por ejemplo, se les hace más fácil, por ejemplo, melón, que es melon, y para ellos solo le agregan la que está lleno de agua, es watermelon. Pero nosotros tenemos dos palabras, sandía y melón. Sí, ajá. Uh-huh. Pero acuérdense que nosotros, muchas cosas, también lo adaptamos sin el idioma porque no sabemos y solo le cambiamos el melón chino o algo japonés. Miren los marañones. Japonés. Bien, ah, pero bien, bien saben si le digo el japonés, marañón japonés. Ah, ese sí, y no es el nombre. Entonces, lo mismo. Ya. Hay algunas que creemos que son tropicales o subtropicales, pero no es que de verdad aquí fueron cultivados, sino que fueron traídos. Hay teacher. Uh-huh. Por ejemplo, los limones secos son de la India. Ajá. Go ahead, Gustavo. Yes, Gustavo. Por ejemplo, igual nosotros, ¿verdad? Mezclamos el idioma. Por ejemplo, estamos en el fútbol y decimos cornel. Aunque en español es tiro de esquina, pero nosotros lo reconocemos como corner. Sí. O como la cora, que es un quarter. Uh-huh. Y así, sucesivamente. Sí, y incluso hay palabras que ni se han fijado, que no es del inglés ni del español, y viene de otro idioma, pero lo usamos como que si fuera de nosotros. El beefsteak, que muchos creen que viene del inglés, que es beefsteak, que en realidad su origen es francés, que es de beefsteak. Entonces, no, en esos aspectos no se compliquen. Así se llama, así se llama. No, o sea, no es necesario siempre saber de dónde, pero para que sepan, muchas veces la gente cree que, ah, eso viene de los Estados, de los gringos, de los británicos, de lo que sea, pero no, viene del francés. El bistec viene de Francia. Uh-huh. Ok. Ahora, ¿qué vamos a ver? El siguiente tema es, igual ya le mandé ahí, es del lo que estamos viendo, lo que contable y no contable, que tiene mucho que ver con la idea de la comida. En inglés, ¿qué significa no contable? Non-count nouns. And sometimes uncountable. Algunas veces van a ver en libros que se llama uncountable. Otras veces lo van a ver como non-count. Son sinónimos, no, es lo mismo. ¿Qué son non-count? Son cosas que no se cuentan. ¿Qué son esas cosas? En general, son, en inglés, son específicamente las palabras que solo tienen una forma. O sea, no tienen singular y plural. Solo existe una forma. Como en el caso de bread y lemonade. Limonada, no limonadas. Y pan, no panes. Bread. ¿Okay? Ahora, ¿qué es la diferencia para comparado con español? Nosotros algunas de esas palabras sí tenemos singular y plural. Podemos contar una o dos. En inglés no. Pueden contar las cosas. Por ejemplo, ellos cuentan el galón de leche o el litro o lo que sea. Pero la leche en sí no la cuentan. Para ustedes. Pero el pan sí viene en unidades. El pan sí se cuenta. Ajá. Pero solo es porque aquí viene en unidad. Pero solo porque aquí viene en unidad. Pero si yo te digo, Jorge, quiero pan, ¿cuánto me vas a entregar? No sabes.
porque no se cuenta. Yo te tengo que decir. Es como si yo te digo, Jorge, quiero leche. ¿Cuánto me vas a entregar? No sabes, porque la leche no se cuenta. No, pero en el pan, cuando uno va a comer desayuno, le preguntan, ¿cuántos panes quiere? No, no, no. Pero eso es porque nosotros no hablamos correctamente, porque porque nosotros decimos cuántos panes, pero nos referimos a cuántos rollos de panes, ¿no? Que son los que se llaman los panes, porque el pan, si yo te digo quiero pan, vos me entregas un baguette o un pan de caja. Pero ya, entonces nosotros por como estamos acostumbrados a hablar, entendemos que los panes son los individuales rollos de panes, que en inglés también se cuenta el rollo de pan, bread rolls, porque los rollos sí se pueden contar, puede contar un rollo o dos rollos, como el papel higiénico, un rollo o dos, pero no es que el pan se cuenta. Okay. Sí, los líquidos es todo lo que perfecto. Son, sí, todos los líquidos, los granos y los gases no se cuentan. Pero en inglés más específicamente son las palabras que no llevan singular y plural. Solo son palabras que llevan una forma de escribirlo. Para que entendamos todos, es mejor de esta forma. Yo llego a la casa de Jorge. Jorge me sirve una soda. Yo le digo, Jorge, quiero hielo. Jorge entiende que no es un cubo. Jorge me va a dar varios. Me va a dar un poco de hielo. No le tengo que decir a Jorge, Jorge, quiero hielos. Porque hielo es no contable. ¿Por qué? Porque solo existe una forma. Que son cosas de este aspecto. Líquidos, granos y gases. En inglés. Específicamente palabras que no tienen singular y plural. Que pueden variar con lo que es el español. Pero son palabras que solo hay un singular, no existe el plural. Y todas estas palabras las tratamos como singular, como podemos ver aquí. Bread is, el pan es, no el pan es, no es panes son. Pero nosotros en español, como nosotros sí podemos contarlo con nuestro idioma, panes son, pero también podemos decir pan es. En inglés no pueden ellos porque solo existe una forma. Entonces para ellos solo es bread is. Nunca va a ser bread are. ¿Está más o menos la idea en que lo que es contable y no contable? Yes, teacher. Excellent. Ok. Vamos a ver si es cierto. Déjame quitar esto y vamos a ver al azar. Digamos, Jonathan, dame un número. Del 1 al 15, que somos los que estamos aquí. 10. 10, vale, pues lo voy a contar aquí. De mí, 1, 2, 3, 4. Le tocó a Arturo. Ok, Arturo. Ok. ¿Cómo sabemos que una palabra es no contable o uncountable? Non-count in English. Cuando solo existe una forma. Muy bien, Arturo. Arturo, dame otro número. 7. 7. Gustavo. Gustavo, en general, ¿cuáles son las cosas que son no contables? En general son las líquidas y las de peso. Casi, te faltó uno más. Ok, líquido. Ah, pero. Líquido, peso y en teoría sería lo gaseoso, ¿no? Los gases, exacto. Líquido. Sí, lo gaseoso. Exacto. Líquido, lo que es peso, que son granos, que lo pensamos así, granos, ¿ok? Y los gases, ¿ok? Gustavo, dame otro número. Perdón, teacher, por ejemplo, lo gaseoso, cuando nos referimos al nitrógeno. Exacto. Libras de nitrógeno o kilos de nitrógeno. Tenemos que convertir. Más o menos, sí, sí, sí. O, por ejemplo, ahorita en El Salvador hablamos en tanque, ¿verdad? Necesito un tanque de oxígeno. Dependiendo dependiendo lo que necesita, pero lo que se cuenta es el objeto en lo que
en lo que lo está metiendo el contenedor, no el objeto, no la cosa en sí. Okay. Excelente, gracias, teacher. De el nada, sería... oxígenos. Uh-huh. El número sería. Necesito varios oxígenos. Exacto, no se puede decir eso, exacto. Uh-huh. El número sería 6. 6. Zully, ok. Zully. Ok. Perfecto. Zully, ¿cuándo vamos a usar la palabra AN? La palabra AN. Cuando es por unidades. Más o menos, Zully, casi. Dame otro número, vamos a ver a alguien que te dé un poquito más. 4. ¡Ja! Roberto. Perfecto, ya regresó a tiempo. Ok, Roberto, ¿cuándo usamos la palabra an? Entiendo que la vamos a utilizar cuando la palabra que vamos a pronunciar comienza con una vocal. Excelente. Ok. Ahí es muy bien lo que dice hoy Roberto. Es para hablar de unidades, singular, específicamente palabras que empiezan con vocales. Estamos hablando de una cosa, un tal. Ok. Pero es con las palabras que empiezan con vocal. Si empieza con consonante, que es la mayoría, vamos a usar A. An, A-N, ahí en el chat. A-N es an. An, por ejemplo, huevo. Huevo en inglés empieza con E. Vamos a decir an. Un huevo. Exacto, an egg. Exacto. Ahora, si tenemos algunos huevos, vamos a decir en inglés some eggs. Siempre con plural porque son algunos. Some eggs. En general, usamos la palabra some para respuestas, oraciones positivas. Usamos la palabra any en preguntas o en negativo. ¿A qué nos referimos nosotros? Está en el chat, pero igual está aquí. Nos referimos a este tipo de preguntas aquí. Do we need any eggs? No lo piensen en traducir palabra por palabra, porque any cambia de acuerdo a la situación. En algunos casos significa algunos, en el otro caso significa ningunos. ¿Cuántos casos son con ningunos? Significa ninguno cuando le pones, como en esta segunda oración aquí, no, we don't need any eggs. Pusimos un negativo. Entonces ya en vez de algunos necesitamos ninguno. Solo que van separado. We don't need any eggs. No necesitamos ninguno huevos. En otros casos, el any es como el cualquiera. Yo quiero cualquier cosa para tomar. Any drink. Pero quiero algo para tomar. I want some drink. Yes. Okay. No se preocupen que mañana vamos a continuar con este tema porque es un poquito complejo, pero importante por lo menos tener la introducción hoy para que nos vaya sentando para poder practicarlo mañana. Ok. Acuérdense, los que todavía quedaron pendientes de alguna sección, yo sé que alguien me escribió que había hecho la parte del examen, pero no todo, acuérdense de ponerse al día y terminar el examen. Y los que recibieron el mensaje, confirmen, como había mencionado el compañero, Alberto, en progress o progreso, que esté registrado. Si está registrado, hagan caso omiso al mensaje que recibieron. ¿Ok? Okay. Thank you, teacher. Thank you. Good night. See you tomorrow. Thank you, teacher. Good night. Bye bye. Good night, teacher. Good night. Bye. Bye. Last match. See you tomorrow. See you tomorrow.